Good evening, Steven. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Hello. Hello, students. A ver, confírmeme, por favor, si me escuchan. Please, can you listen to me, good please? Good evening, Miss. Good evening. Hello, students. Hello, Mariluz, Rosalinda, Isaid, Estefita. Students. Good evening, Miss. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas noches. Disculpen, tengo una sesión pendiente con ustedes por un imprevisto que tuve, ¿no? Entonces, no pude llegar a tiempo a la sesión. Entonces, pues, tenemos ahí algo pendiente, chicas. Tenemos algo pendiente. Pero visualizo que todavía no están... es como para poder iniciar la exposición. Así que, chicas, esa sesión pendiente va a pasar para la siguiente hora. Vamos a iniciar la sesión que nos corresponde ya esta semana. Ya, chicas, ok, vamos a iniciar. Let's start, ok, hasta que se vayan incorporando. A ver, ok, a ver, retomemos un review. Do you remember the last class? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado the preposition of place, las preposiciones de lugar, las cuales nos ayudaban a ubicar, ¿no? A posicionar los objetos, cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Para poder nosotros expresar dónde estaba, al costado de, detrás, ¿no? Enfrente de, en medio de. Aprendimos todas esas expresiones en inglés. Recuerdo también haberles enseñado furniture, ¿no? Espacios de la casa y los cuales tendían, se puede decir, muebles, todo lo que refiere a cosas los cuales pertenecen a cierto ambiente, ¿no? Entonces hoy día nos toca aprender la sesión, a ver, lesson number 6. Miren, chicas, can you see, ¿no? Pueden visualizar. Miren. Yes, miss. ¿Escuchan? Sí, profesora. Ok. This is memory game by this mister, este señor, Herbert. Ok, this is a memory game. Este es un juego, memory game. ¿De qué va a tratar? Miren, vamos a retomar, o sea, vamos a refrescar, refresh the knowledge. Vamos a refrescar los conocimientos, a ver, quizás en una semana o dos semanas que ya pasó, que no nos hemos visto, que de repente ya me olvidé, o quizás lo sé, pero lo sé de manera confusa. A ver, ¿qué vamos a trabajar hoy? There was, there wasn't, and the preposition of place. En este juego, nosotros vamos a tomar esta nueva temática cogiendo lo que trabajamos la última sesión, las preposiciones de lugar. Ahora, les explico. Yo recuerdo haberles enseñado el ciclo pasado la expresión there is, there are. There is, que significa hay, pero para expresar de manera singular, ¿no? O de los sustantivos no contables, ¿no? Expresar en el presente, es decir, hay una manzana, hay un poco de azúcar, hay un poco de agua, ¿no? También me recuerdo haberles enseñado el there are. El there are también significa hay, pero esta expresión se utilizaba en el presente, pero con plurales contables, ¿no? Hay tres manzanas, hay... muchos muebles, hay muchas carteras, plural. Ahora, chicas, nosotros ya estamos avanzando un poquito en la gramática. Miren, ahora vamos a conocer estas expresiones al pasado. Expression at the, in this case, past simple tense. There was, there wasn't. There was is the affirmative form, la forma afirmativa. Al tiempo pasado, en este caso va a asumir la posición como el there is, pero en el pasado. Si there is significa hay y lo trabajabas en este caso con plural, sorry, con singular o con
en este caso, sustantivos no contables, ¿qué creen que significa there was? Si les estoy diciendo que este es su pasado, in the past. A ver, hermanitos virtuales, por favor. A ver, ¿qué creen que significa? Sí, Vinilis, por favor, ¿puede repetir la pregunta? Ah, Eliana, a ver, yo estoy preguntando, ¿qué significa there was? Que si es, significaba lo mismo que there is, pero en el tiempo pasado. O sea, tiene la misma expresión, solamente cambiamos el tiempo. A ver, Rocío, Rocío. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué crees que significa there was? Había. Pienso que significa había. Very good, Rocío. Al tiempo pasado. O sea, había, in the past. Thank you, Bruce. Things. Tiempo pasado. Y obviamente el que está next to, al costado de este, there wasn't. Está en manera, en su contracción, ¿no? Wasn't. Entonces es como decir no había. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y ya les he enseñado que esa es la manera corta, decir was not. Y todo lo que agregue not está negando. Entonces, affirmative and negative form, ¿no? Había, no había. Recuerden que eso estamos empleando con singular, ¿no? Con los singulares y también se emplea con los uncountable nouns, que también les había enseñado los sustantivos no contables, como el los líquidos, ¿se acuerdan? Una cosa son las medidas y otra cosa, en este caso, son por unidades, ¿no? En este caso, el pan, los líquidos, las harinas, el arroz son no contables, ¿ya? A ver, vamos, let's play. Para eso necesito su participación. Recuerden que siempre es importante. Dice, Johnny, dice, ay, dice, estoy de regreso en su oficina. Él está de regreso en his office, en su oficina, dice. He's trying to remember the things he saw before a bomb exploded his crime scene, ¿no? Él está tratando de recordar las cosas que él vio antes de que una bomba explotase en la escena del crimen. Can you help him? ¿Puedes ayudarlo? Help him, o sea, ¿puedes ayudarlo a este señor? Dice, look at the picture carefully for 30 seconds. Observa la imagen cuidadosamente por 30 segundos. Are the statements true or false? ¿Son las oraciones verdaderas o falsas? Y recuerden, true, verdadero, esa dinámica sí hemos hecho. True, una T, verdadero, false, pero falso. Verdadero. O sea, ¿de qué trata este memory game? De que tú puedes visualizar, ¿no? ¿Cuáles son la posición de las cosas, está diciendo, antes de que la bomba explote? O sea, tú tienes, por eso es memory game, ¿no? Ah, había esto, 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 ¿no? Y la posición, recuerden que también estamos por preposition of place, ¿no? ¿Se acuerda? Yo les hice hacer una exposición que todavía estaba pendiente. Remember this homework, ¿no? Under, behind, on, in, over, ¿ok? Yes, ok, ready, ¿ya? Espero que estén listas, chicas. A ver, necesito manos virtuales. Raise your hand, please. Manitos virtuales para poder darles la palabra. Aquí solamente tengo 16 students here. 16 estudiantes tenemos aquí presentes. Ya, yeah. A ver, Eliana. Eliana, you start, ¿ok? Tú vas a iniciar. Recuerda que tienes 30 segundos para poder memorizar lo que observas y la posición en la que están los objetos, ¿ya? Y luego vamos a presentar las oraciones, entonces, true or false, ¿ya? Ok, let's start with you, Eliana, ¿ok? Iniciamos contigo.
Eliana, there was a flower on the table. Sí, miss. Hola. Hola. Hola, miss. No me escucho. ¿Dónde está la miss? Vaya. Gracias, Rosalinda. Hola, ¿cómo están, chicas? Les saluda su mentora, Brescia León. Denme unos momentitos, por favor, ¿sí? Hello, chicas. Oh, Eliana, so sorry, es mi internet. Eliana, ¿me escuchas? Sí, miss, aquí estoy. Oh, Eliana, ahora sí, yes, can you see, ¿puedes visualizar? No hay nada, no hay ninguna imagen todavía, recién. ¿Otra vez lo comparto o no visualiza? Sí, está la imagen, miss. Eliana, ¿se ve? Sí, misita. Ya, ¿te ayudo? Por favor, miss, a ver. O sea, te vuelvo a colocar, no sé por qué a esta hora se puso así. A ver, dice, there was a flower pot on the table. A ver. En este caso, un flower pot da referencia a un florero. ¿Recuerdas la preposición on? Table, on mesa. ¿Qué son? On es. En sobre, encima. Está sobre algún objeto. Sobre table, la mesa. Sobre la silla. Entonces, estaba en pasado, ¿no? Porque esa acción, o sea, explotó la bomba. Había, ¿no? Había un florero sobre la mesa, porque es uno nada más. O sea, true, miss. Artículo, a flower, singular. True. Yes, a ver, vamos sí, a ver. Sí, había, miss, verdadero. True. Yeah, when you say, you're right, it's true, ¿no? Estás en lo correcto, yes. Cuando te diga esta respuesta, this answer is right. Correcto, ¿no? Correcto al español. Very good, Eliana. Vamos a anotar, ¿ya? Ahora espero que no tenga problemas de conectividad, chicas. Justamente a eso voy. Creo que está comprendiendo, ¿no, Eliana? ¿Sí? ¿Yes? Sí, miss. A pesar yes. de que hubo un... Ya, a ver, Eliana. A ver, vamos con next. Mariluz, hello. Mariluz Vara. Hello, miss. Ready? Mariluz,
Ready? Yes? Sí, miss. Sí, la escucho. Ok. ¿Sabe la dinámica, no? Memory game. ¿Escuchó la dinámica? Yes? Yes. Sí, miss. Ok. Ok. In this case, there was a newspaper on the chair. ¿O quieres visualizar el video otra vez? No, sí, miss. Yes, true. La respuesta true. Es verdadera. A newspaper on the chair. ¿Qué significa newspaper? Periódico, miss. Ajá. ¿Y cuál es what is the preposition of place? Había, ¿cuál es la preposición del lugar? Ah, ya, es sobre. Había un periódico sobre la silla o sobre el sofá. Ya, yeah. Ya, yeah. En este caso. It's true. Very good, Mariluz. Memory game. Muy bien, right. Ok. Rocío. There was a bookshelf below the chair in this case. Below is similar to behind. Bookshelf, también me recuerdo haberles enseñado esta parte de en la casa, en el living room, below the chair. What is true or false, Rocío? Rocío, ¿estás presente? Hello, ¿me escucha, Rocío? Sí, profesor, estás hablando, pero con el micro apagado. Sí, profesor, ¿usted me escucha? Ahora sí te escucho. ¿Es true or profesora, false? ¿Me escucha? Yes. Ya. Sí te escucho. Yo sí te escucho. In this case, below. ¿Qué significa? ¿Y qué significa bookshelf en este caso? ¿Viene algo que tenga que ver con libros quizás? Sí, como un librero. Yeah, in this case, ajá, debajo de las sillas. ¿Dónde estaba? On, in, behind. ¿Dónde estaba posicionado? Profesora, se le escucha entrecortado. Oh, ¿no me escuchas? Hello. Observa la imagen. Look at the picture. ¿Me escuchas? Yo sí te estoy escuchando. Entrecortado, se escucha. Ya, está. Ay. ¿Cómo se dice encima? Behind, pero, on, in. Similar to es behind, falso, maybe. Profesora. False, yes, it's false. Es falso, pero está, in this case, over. Do you remember this? Mm-hmm. Over, ¿no? Ok, thank you. ¿Qué pasó? Mm-hmm. A ver, thank you. Estefita, a ver, continue you. Estefita. Dice, there was an open window. Window, también les he enseñado window. A ver. ¿Me escucha, profesora? ¿Estefita? ¿Escucha? Sí, 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 ahora sí te escucho. Estefita. Window, ventana, profesor. Ventana. Ya, yeah. ¿Y qué será open? Abierta. ¿Cómo está? Abierta. Ya. Yeah. Ya, yeah. True or false, no sé, a ver. True. In this case, ¿la ventana estaba abierta? ¿Había una ventana abierta? True. Right, true. Okay, thank you. Thank you, Estefita. A ver, next. Gloria. Gloria. ¿Me escucha? Good evening. Yes. Hello, Gloria Kia. There was a dog under the table. Okay. True or false? Under, maybe behind, on, in, no sé. A ver, dígame. Falso. Ya. Yeah. ¿Cuál es la preposición? ¿Qué había? ¿Qué dice que había? Gloria. ¿Había un perro? Ya. Yeah. ¿Dónde? Under the table. Debajo del...
debajo de la mesa. Uh-huh. Este me dice false, ¿no? Sí, false. Yes, no había, right. Solo había un there gato. Was a cat. Yeah, cat, ¿no? Un gato. Mira, yes. Por eso estamos utilizando in this case. Estamos utilizando el was, estamos hablando de singulares, ¿no? A ver, next. A ver, vamos con Rosalinda López. Thank you, Gloria. Rosalinda. López, ¿está Rosalinda? Good evening, miss. Good evening, ¿cómo está? There wasn't a lamb behind the armchair. Ah, yo te pregunto, ¿este está en negative, positive? Negative. Ya, yeah. Entonces, true or false? La lámpara. True. True. Sí. Verdadero. Mm. Ah, no, no. Mira. No, o sea, sí había, pero ahí está en negativo. No, es false. Oh, ya. Yeah. Yes, pero no hay problema. Yo lo coloqué. Mira, ¿y cuál era el correcto? Justamente lo que te había preguntado, te había dicho, esa oración está en positive o negativo, ¿no? Entonces, ajá, ahí estaba una oración en negativo, estaban en negativo, diciendo que no había una lámpara detrás del pero sofá. Sí había. Entonces, ah, o sea, lo que voy es que vayan identificando la estructura tanto en positive como en negative form. No te preocupes, don't worry, Rosalinda. Thank okay, you. Miss. Vamos, next. Isaida, no me ha participado, Isaida. Isaida Pardavé. Hello, Isaida. A ver, yo te pregunto, ¿positive o negative? There was a coffee. No había un café. Café sobre la mesa. Una taza. Sí, una taza. No había. No, no, no había, no había. Uh-huh. No, verdadero, miss, true. No recuerdo haber visto una taza o si había, ¿no? Yo no recuerdo haberlo visto. Sí, hay, sí había una taza. Oh, you are wrong. Ay, miss, ya me había olvidado ya. Falso. Don't worry, Isaida. Justamente se trata del juego, alguna vez han quizás hecho con sus niñitos de memory game, ¿no? O sea, mostrar la escena y luego taparlo. Elementos, ¿no? Ella, yeah, positive form, ¿no? Sí, misma. Había una taza ya me había olvidado que está. Ok, don't worry, no te preocupes. Ya, yeah, pero ¿cuál es la preposición de lugar acá? Este, ahí yo le entiendo, donde dice no había una taza de café sobre la mesa. Ya, yeah, la preposición de lugar, ¿cuál es? Isaida. Sobre. Ok, on, ¿no? Sí. Ok, thank you. Thank you, Isaida. Ok, vamos con next. Marina Siguincha. Hello, Marina. Marina. Mis buenas noches. Hello, Marina. There was a gun on the floor. Oh, un arma. Sobre floor. ¿Alguna vez has escuchado este término? Floor. O sea, en la canción de Jennifer López, floor, ¿no? Ya, ¿qué significa la oración? True or false? ¿Qué me dices tú? Floors. ¿Cómo, cómo? Floor. Ya. Yeah. A ver, false. False. You are wrong. It's true. ¿Qué significa you are wrong? Eso que dice el, que te equivocaste. Es verdadero. True. True, el término. Te equivocaste en el sentido de que sí había. Mira. ¿Observaste, Marina? Yes. Sí, mi. There was a gun on the floor. Okay, thank you. Gracie. Hello, Gracie. Gracie. There was a picture hanging on the wall. Dice, picture. Ah, yo siempre les digo picture. Usted sabe.
¿Está? Gracie Wallach. ¿No? No la, es, yo la vi aquí en la sala. A ver, manitos virtuales. Ya, ya han sido evaluadas Eliana, Marilu, Rocío, Estefita, Gloria, Rosalinda, Isaida, Marina. Gracie, ¿está presente? No está, me parece. Gracie, ¿me escucha? Gracie, hello. No está. Ya, entonces no está. A ver, manito virtual. Parco, quizás. Parco Lady. ¿Está Parco? Parco Lady, ¿está? Yes. Parco, turn on your microphone. Enciende tu micrófono y dime, true or false. Tú sabes que es picture. Imagen. Una imagen. En este caso se puede decir que una imagen, un cuadro colgado que está sobre la pared. Lady. True or false? Lady, ¿me escuchas? Sí, sí está me... true. Ya, sí, ¿qué, me... ¿qué dices tú? Ahora true. Sí, pero no es true. A ver. True. Oh, it's false. In this case, there was a picture on the floor. Floor da referencia al piso, ¿no? Que el cuadro en este caso está en el piso, sobre el piso. Ok, thank you, lady. Melissa. Good evening. Good evening, Melissa Leonardo. There was an open safe in the wall. What is open safe? ¿Qué significará in the wall? Hace un momento lo acabo de decir. In es dentro. True or false? A ver, ¿qué me dice usted, Melissa? True. In this case, true. True. Yes. A ver, vamos a ver. You're right, it's true. Okay, un open safe. You save money here. Okay, thank you. A ver, describe the scene. Okay, ahí está, ¿no? Utilizando las preposition of place. Thank you, Melissa. ¿No? Eso es lo que hemos hecho, describir la escena. ¿Mediante qué? Mediante el uso de la expresión there was o there wasn't, ¿no? In this case, affirmative, negative form. La forma negativa lo hemos utilizado en la manera corta, ¿no? La contracción, ¿no? Utilizando wasn't, ¿no? Negative. Entonces, es para expresar. Vuelvo a repetir, con los sustantivos que son uncountable o maybe los sustantivos que están en manera singular, ¿no? Es decir, singular form. Si se han dado cuenta, en la mayoría de oraciones se ha utilizado los artículos a y an, ¿se acuerdan? Articles, los cuales significan un o una, ¿no? Singular. Hay un, una, ¿no? Entonces, eso hemos hecho. Hemos describido la escena utilizando expresión de tiempo al pasado, haciendo también uso de las preposition of place, las preposiciones del lugar. Behind, in, on, ¿qué más? Under, below. No hemos hecho next to, ¿no? No, no ha habido next to ni between. Pero eso ya lo dejo para la exposición de ustedes, que todavía algunas chicas me dejaron pendiente ahí su tarea. A ver, vamos a dejar de compartir aquí. A ver. Aquí, vamos a ir aquí. La gramática. Ay, ¿dónde está? A ver. ¿Por qué se volvió ahí? Ok, student. Listen to me, please. There were
hemos trabajado mediante la dinámica, el juego Memory Game, la forma singular, ¿no? Al tiempo pasado. There were también significa hubo o había, habían. En este caso, en la expresión de plurales. En este caso, lo más apropiado sería habían, ¿no? Plural form. Tiene la misma equivalencia que el there was, pero uno es en forma singular y el otro es en forma plural. Mira, el there was va a trabajar con los uncountable nouns, los sustantivos no contables, mientras que el there were utiliza los contables en forma plural. A ver, examples here. Ejemplos, vamos con los ejemplos para que quede más definida la estructura gramatical. A ver, vamos a ver. Solamente ven el recuadro celeste, ¿no? Ahí pueden visualizar, yes, pueden visualizar. Yes, yes, miss. Yes, miss. Ya, yeah. No sé qué pasa, como es, será por el internet, no, se ha quedado en freeze, ¿no? Congelado en la otra imagen. O sea, si lo pongo a ampliar, va a retroceder. Miren, these, también les enseñé, ¿se acuerdan? Plural, these are Lucas and Camilo. Tenemos a Lucas y Camilo. Ellos son, they are talking about Lucas' vacation. And Lucas is describing his experience during the tour, ¿no? Ellos están hablando acerca de las vacaciones de Lucas y él les va a describir su experiencia durante el viaje, el tour que él ha hecho, ¿no? Miren, dos amigos, two people here. Lucas and Camilo. Lucas and Camilo. O sea, dos amigos y están hablando acerca de lo que Lucas hizo en sus vacaciones. A ver si amplía, a ver. Dice, yeah, I stayed there for a week. He estado aquí por una semana. So, you were in Medellín for your vacation, weren't you? ¿Estuviste en Medellín por tus vacaciones o no? Le pregunta. Ay, no deja avanzar. A ver, vamos a ver este tercero. I like it. There were some enjoyable places. Me encantó. Pasado. O sea, si se dan cuenta, el verbo like tiene una D. O sea, encantó. Pasado. Me encantó. Había algunos lugares para disfrutar. Enjoyable. Encantadores. ¿Por qué está resaltado? Porque está en plural. ¿Se acuerdan del, en este caso, el quantifier? Some, algunos, ¿se acuerdan que también les enseñé el ciclo pasado? Habían algunos lugares encantadores, lugares para disfrutar. Entonces se le pregunta, and how was your vacation? ¿Y cómo eran tus vacaciones? Le preguntó. Entonces, a ver. I was in Leras Park. There were some good restaurants there, ¿no? También les dije. Estaba en el Parque Lleras. Habían algunos buenos restaurantes ahí. There were. O sea, ¿a qué de referencia? A los restaurantes. Restaurants, plural. ¿Entienden? Restaurant. Habían algunos buenos restaurantes ahí. Were there any pubs? Habían algunos pubs que son lugares donde se come y también se escucha música.
Yeah, there were. I remember a particular one. It was Helder. Cocktails and beers, ¿no? Donde venden cócteles, que es una mezcla de, pues, de jugos con alcohol, cervezas, ¿no? Había mucho, le está diciendo. Pero en particular, dice, cuando dice particular one, it was, cuando expresa was, está dando referencia solamente uno. J. Cocktails, ¿no? El nombre. Él dice, there was another one. Super pub. And another one was disco, disco. O sea, ahí está hablando por separado también. O sea, a pesar de haber dos, mira, había otro, le dice. Super pub, ¿no? Hace un stop y hay un conector. Y otro más, disco, disco, le dice. O sea, que hace un stop. No está hablando en la misma oración de los dos a la vez. Cuando hay un conector, justamente lo dice, es un linking word, lo cual va a unir dos oraciones por separado, ¿no? Teniendo el mismo sentido. Really, dude, dice, how many discos does the guy have? ¿Cuántos discos tiene ese chico? Dice, I don't know, but he has a lot of money for sure. Tiene demasiado dinero, de hecho. There is no doubt about it. No tengo ninguna duda acerca de esto. Ja, ja, le dice. De acuerdo a esta conversación, miren, aquí va la temática. There was singular form, there were plural form. There was a. A es un artículo, que si, ¿se acuerdan? A, cuando empieza con consonante o tiene sonido de consonante. A disco, around the park, ¿no? Había una disco alrededor del parque. Siguiente. In my bedroom, there was a nice rug, ¿no? ¿Qué significa? En mi... ¿Qué es bedroom? También recuerdo haberles enseñado las partes de la casa, parts of home. Dormitorio, cuarto, dormitorio, profesor. Ajá, mi habitación, mi dormitorio, ¿no? Le podemos decir de varias formas. ¿Qué significa there was a nice rug? También les he enseñado partes del household, ¿no? Accesorios, muebles, furniture, ¿no? ¿Qué había? A ver, ¿quién recuerda? Miss, ¿puede volver a repetir, por favor? ¿Alguien recuerda qué significa rug y qué significa nice? Un adjetivo. ¿Nada? Alfombra. Ya, ¿y qué significa nice? Bonita, profesora. Ya, bonita, elegante, ¿no? En mi habitación, entonces, ¿hay o había? Había. Había. Una. Excelente. The past form, ¿no? Había una bonita alfombra. Ahora, ya que hemos definido singular, la alfombra y la disco son, ¿no?, countable, ¿no? Son sustantivos contables. Ahora pasamos con there were, plural form. Dice, there were some. Some es un cuantificador que yo les enseñé que se utiliza en la mayoría de oraciones en la forma affirmative. ¿Se acuerdan? Significa algunos, algunas, plural. Enjoyable places. There were some enjoyable places. Había algunos lugares encantadores. Siguiente. There were two big sofas in the living room. También recuerdo haberles enseñado esta parte de la casa. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién recuerda? There were two big sofas in the living room. ¿Qué será esa oración? ¿Qué significa? Podría ser, había dos grandes sofás en la sala. Algo así, Miss. Claro. Dentro sería, ¿no? In es dentro, dentro de la sala. Dentro, claro, en la habitación se está refiriendo, ¿no? Ok. Ok. Thank you. Thank you. Next. Entonces, ahí podemos visualizar que there was singular form, there were plural form, tiempo pasado. Ok, ahora let's continue with the negative form. Negative form, miren.
tenemos there was not a disco around the park. O sea, las mismas oraciones, pero vamos a adicionarle, para hacer el negative, le vamos a adicionar la palabra not. Y negamos, negamos toda la oración. O sea, no había una disco alrededor del parque, en mi habitación no había una alfombra, plural form, no había, recuerden el any, no habían lugares encantadores, no habían sofás en este caso en la sala, ¿no? Está negando, por eso le solamente a la oración que queremos negar le vamos a adicionar el not después de la expresión o there was not o there were not. Ahí le vamos a insertar el not para hacer el negativo. Ahora, también podemos aprender questions here. Para hacer preguntas, la estructura para formular preguntas aquí, utilizando esta expresión al tiempo pasado, quiere decir que vamos a iniciar como primer punto con was. O sea, ya vamos a invertir. Hemos trabajado there was, ahora no. Was there, ¿no? Was there any discos around the park? Any tiene la misma acepción que some, solamente que si estamos en manera de pregunta va a significar alguna o quizás una discoteca, ¿ok? ¿Había alguna discoteca alrededor del parque? O sea, singular, ¿no? Was there any disco around the park? Entonces aquí hemos invertido. Recuerden que para la pregunta invertimos. Iniciamos con el was. Ahora recuerden que en inglés solamente va el question mark, que es el signo de pregunta, al final, ¿no? Y en el plural form, were they any sofas in the living room? ¿Habían algunos sofás en la sala, living room? Y el signo al final. Ok, ahora vamos con el siguiente, next. A ver, denme un segundito. Ya, chicas, disculpen, lo que pasa es que mi mascota me estaba haciendo una travesuría con el cable de mi laptop. Ya, ahora sí. Un quiz time. Un quiz time, el tiempo de una, de algo corto, un quiz. Dice, can you describe your house before and now? ¿Puedes describir tu casa ahora y antes? O sea, para expresar, ¿no? There was, sobre todo. Example, 2 years ago in the living room, there was a small conventional television. Nowadays, there is a big smart TV in our living room. ¿Qué significa este pequeño ejercicio? Mira, dice, 2 years ago. A todo lo que tú le pongas ese término ago, hago, que dice ahí, lo haces al pasado. O sea, como dices, hace 2 años, ¿no? Porque dice 2 years ago. Si le pones 3 years ago, hace 3 años, ¿no? O sea, el pasado. Ago hace al tiempo pasado. Hace 2 años en la sala, there was, había una televisión convencional, o sea, esos televisores antiguos, ¿no? Dice, pasado. Nowadays. Ahora es un término para decir en estos días, nowadays, o sea, actualmente, there is. Ahí empleamos el there is, que también ya lo hemos hecho bastantes veces, hemos hecho oraciones con eso, ¿se acuerdan? Hay, singular form, ahora hay una gran televisión smart, una televisión inteligente en nuestra sala. O sea, ¿qué está haciendo? Se está elaborando un contraste, en este caso con there was, de lo que había en su sala, y con there is, de lo que hay, ¿no? O sea, está empleando los dos tiempos. En este caso, thanks. ¿Qué vas a hacer tú aquí? A ver, dejo de compartir. ¿Qué vas a hacer tú aquí? Vas a hacer un contraste de dos, así como ves este ejemplito, vas a hacer un contraste de lo que, por ejemplo, en una parte de tu casa, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos un celular con un celular muy grande, con teclas.
con teclas, ¿no? Keyboard, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo lo tenemos? Is smart, miss. O quizás los relojes, no sé. A ver ustedes, creatividad, chicas. ¿No? O quizás los relojes, ¿no? Ahora los relojes también, miss. Smart. Todo lo que le ponga es smart, es inteligente. O sea que tiene aplicativos, ¿no? Inteligente, ¿no? Tiene muchas funciones. Entonces, tú puedes hacer un contraste utilizando este ejemplo y reemplazando, ¿no? Lo que te conviene. O sea, ya no le pongas television, pon otra cosa, ¿no? La cosa es que tú me hagas el uso de las expresiones there was y there is, ¿no? A ver, ese es el singular. Questions hasta aquí. ¿Preguntas acerca de este trabajito? ¿Es un quiz? Un speaking tenemos aquí. Aquí se va a evaluar la competencia oral y también la lógica de su pequeño párrafo, ¿no? Le vuelvo a explicar. Va a ser un contraste de una oración que tenga el there was al pasado y contraste el cambio ahora, ¿no? En este ejemplo está hablando del televisor. Hay muchos aparatos los cuales antes se solían usar, ahora ya no. ¿Ya? Creo que no hay preguntas, chicas. Ok, thank you so much. Let's continue with you. Había quedado pendiente un trabajo justamente de las prepositions of place. Solamente había evaluado unas cuantas estudiantes y quedó pendiente. A ver, manitos virtuales, por favor, para terminar de completar lo pendiente. Miss, disculpe, ¿ese ejemplo que vamos a hacer es para ahora? No, Marilu. No. Next class. Ah, ok, Miss, thank you. A ver, ¿cómo vamos? A ver, Isaida. Isaida, ¿te doy para compartir la pantalla o en vivo? Buenas noches, Miss. A ver, Isaida. Yeah. A ver, hello, Isaida. Muy bonito su trabajo. Miss, me envías, a ver. Ese día, yo no lo hice, pero cuando revisé, había este ejemplo o esto creo que había dejado usted. Ahí dice, where is the bear? ¿Dónde está el oso? The bear is under the table. El oso está bajo la mesa. The bear is in front of the doll. El oso está al costado de la muñeca. No te escuché. ¿Cómo? ¿Al costado? Ay, perdón, frente, Miss. Frente al... Como no pueda pegarle frente, nomás le estoy poniendo al osito frente. Ok, Isaida. Sí. Ah, aquí. Tú has hecho la dinámica. Sí, eso yo lo dejé en una ficha, ¿cierto? Sí, ahí en el, cuando revisé, ahí estaba en Word, Miss. Y aquí dice, the bear is between the cards. El oso está entre las cartas. The bear is next to the ball. El oso está al costado de la pelota. Uh-huh. Y aquí hay otro. The bear is in the book. El oso está en la caja. The bear is on the chair. El oso está en la silla. Esto sería mis. Ok, thank you, Zaida. Muchas gracias. Sí, Zaida, sí. Esa era la ficha, veo que tú lo has hecho grande, ¿no? Está muy bien. Ya lo voy a calificar. ¿Ya, Zaida? Sí. Thank you. Ok, mis gracias. Ok, you're welcome. Let's continue with Eliana. Ok, ya vamos. Zaida, ya está. Correcto, vamos con Eliana. A ver, Eliana. Eliana. Hola, Miss. Buenas noches con todas. Hello, Eliana. Reaccionamos, ¿verdad? Me olvidé. I forgot. Discúlpame. Sí, tenías razón. Íbamos a reaccionar. Isaya. Yo aplaudí, Miss. Ajá. Ya. Siguiendo con la exposición, saqué copia. Mejor dicho, he imprimido la copia, ¿no? Acá dice... The beer is under the table. ¿Dónde está el oso?
El oso está debajo de la mesa. Aquí está el oso debajo de la mesa. ¿Pueden visualizar, chicas? Sí, sí, sí. Yo sí visualizo. The bear is on the chair. El oso está en la silla. Está sentado en la silla. Ay, no, devuelve mi internet. Sí. Yo te estoy escuchando, Eliana. Eliana. Eliana, hello. Eliana, se retiró, ¿no? El internet. Sí, me hizo salir. Es el problema del internet. Sí, misita, disculpen, se me fue mi internet. Ya. Yeah. Siguiendo con la exposición. Acá dice, the bear is in the box. El oso está en la caja, dentro de la caja. The bear is in front of the doll. El oso está frente a la muñeca. Aquí está, ¿no? Frente a la muñeca. The bear is next to the ball. El oso está al lado de la pelota. Aquí está el oso y la pelota está aquí. Está al costado, se puede decir, ¿no? The bear is between the cards. El oso está en medio o entre las cartas. Ok, Eliana, thank you. Aunque, recordando acá con Isaida, mire, ya pasaron, aparte de la ficha les había dejado un trabajo extra, ¿cierto? Sí, Miss, justamente eso quería mostrarle. Missita, para compartir pantalla... Sí, está habilitado todos los participantes. ¿Dónde se va, Miss? Disculpe. ¿Estás en laptop, PC? Hay una parte. Sí, laptop, una laptop. Verde. Laptop. Una flecha Miss. Verde. Ah, ya, yeah. Share screen, ¿no? Ah, exacto. Ya. Yeah. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, no, se demora. ¿Pueden visualizar algo, chicas? Disculpen. ¿Sí, no? ¿Sí, misita? Sí, sí, sí. Sí, sí. Documento en Word está abriendo. Ya. Acá le tomé foto a mis alumnitas, a las niñas. Y a ver. Con las figuritas. ¿Pueden visualizar? No, eso se quedó abriendo tu archivo. Ay, mi. A ver, ábrelo. Sí, es un Word, ¿cierto? Sí, mis, está abierto. Yo lo puedo visualizar acá. O deja de compartir y vuelve a compartir, así como yo estaba haciendo. Por el internet es. Stop, entonces pongo, ¿no, mis? Claro, stop, ¿no? Y ahora vuelve otra vez. Qué vaina. Ya, ¿dónde está? Ay, no. Mi no quiere compartir. Me sale otra cosa. Eliana, ¿y si le envías a la Miss? Aquí está, aquí está. Aquí está, chicas. Oye, por favor, que me salga. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Está saliendo algo, Miss?
Visualizo lo mismo, el Word que está abriendo. Ya, sí, 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 ya. Está cargando. Un momentito, por favor, la señal. Oh. Ahí está. ¿Salió, Miss? ¿Ven? ¿Nada? ¿Sí? No, Eliana. Yo no visualizo. Ay, visualizo que está, dice, adelante, atrás, encima. El archivo visualizo. O sea, el Word, pero como que no sí. Se abre, ¿no? Ah, la sé. Entonces, misita, ¿cómo hago? ¿Le envía usted a su personal? Ok, ok, ya. ¿Le puedes enviar a la mentora en este momento y ella lo puede compartir, te parece? Claro, mis, no hay problema. Ya, ok, me das la señal. Okay. Eliana, gracias. Entonces queda un paréntesis ya, a ver, para terminar de visualizar. Pero está very good, me gustó también. Ok, thank you. Vamos con... Reaccionamos, chicas, a su trabajo, ¿ya? Please. ¿Quién más? ¿Anybody else? ¿Quién más tiene su trabajo listo? Uh-huh. Very good. Ya, ahora sí, ¿quiénes continúan? Marina. ¿Ya estás lista, Marina? Nadie más voy a evaluar, chicas, ¿eh? Ya no hay más espacio. Justamente esa era la sesión que habíamos perdido, la de exposiciones. ¿Alguien más ha quedado pendiente? Quedaron varias en realidad. A ver. Escuchen, chicas, miren lo que vamos a trabajar la sesión de refuerzo. Mira, disculpe que le interrumpa. El nombre de la mentora es Brescia, ya no es la Miss Ana. Sí, Miss Brescia. Miss Anita tenía un inconveniente. Sí, entonces a la Miss Brescia le comparto, ¿verdad? Sí, a ella, porque ella está ya en este momento. Okay, ya. Ya, chicas, miren, el refuerzo, está abriendo mi Word, un momento, les voy a compartir, me había olvidado. Estoy enviando fichas, si se dan cuenta, espero que las fichas les sirva de bastante apoyo cuando ustedes terminen su ciclo. Todo el material se guarda, ¿no? Se guarda, ya ustedes lo modifican, le hacen algunas modificaciones o lo vuelven, no sé. Las fichas te sirven bastante para reforzar, recordar, ¿no? Practicar. A ver, la sesión de refuerzo. Aquí tenemos, lo voy a compartir. Ya lo abrí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, miren, chicas. Ya. Aquí está, miren. Chicas, en esta ficha, ¿qué es lo que tienen que trabajar? Pueden visualizar, ¿no? ¿Pueden visualizar? ¿Yes? Yes, sí, yes, miss. Ya, miren, como hoy día hemos trabajado el tema de there was, there were, estamos introduciendo ya este tipo de expresiones al pasado, the past. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ustedes lo que tienen que hacer con ayuda de, bueno, sus conocimientos previos, lógicamente, con ayuda de su diccionario en inglés, ¿qué van a trabajar? Dice, you have to complete. Tienen que completar lógicamente con was or were. For example, there are 10 boys playing football. A ver, si usted dice conocimientos previos, 10, ¿qué cosa será 10? A ver, ¿usted recuerda? A ver, Mariluz, ¿qué dice que será 10? Es un refuerzo. 10 niños, miss. Claro, los números, ¿no? There were sería, en plural. Claro, en plural form. En el otro, miss, no está empezando, mire, es una pregunta, pero esa pregunta no está empezando como usted nos enseñó, dirán, ¿no? Yo les acabo de enseñar pregunta donde inicia con was o con were.
Si se dan cuenta, también en una sesión recuerdo haberles enseñado el WH questions. Estas son aquellas palabras que tienen en común, que inician con what, where, when. Esas palabras sirven para formular preguntas, pero requieren de más información. En este caso, inicia la pregunta. Dice, what, there in your room, there were many things. Ahora yo te pregunto, te están dando la respuesta. Si la respuesta dice there were, por lógica, chicas, ¿cuál será lo que contiene? Confirmar. Plural, Miss. Claro, plural form. ¿Qué es lo que había en tu habitación? Había muchas cosas, dice. Things, plural form. Dice siguiente. There a little milk in the cup. Ahora también yo les hago pensar, chicas. Milk. A ver, refuerzo. Recuerdo haberles enseñado los alimentos. Leche. La leche. Y la leche es countable. Usted puede decir una leche, dos leches, tres leches, cuatro leches. ¿En inglés se podría eso? Incontable. Y claro, incontable, pero incontable. Uncountable. Acá no dice tarro, dice un poquito de leche en la taza. Little. Little es un cuantificador poco, poca cantidad. O sea, un poquito de leche en la taza. Entonces, ¿cuál trabaja con los uncountables? ¿Cuál dije que trabaja con los no contables? Was. Excelente. There was a little milk in the cup, ¿no? Había un poco de leche en la taza. Ok. Did the guests arrive? Los pasajeros llegaron. Ahora, in this case, Miss, ¿y por qué acá no inicia otro? El inglés es bastante fácil, pero solamente es cosa de práctica y cosa de que... Busca abajo, ¿qué tal, pues? Ah, su micrófono, a ver, ¿quién está con el micrófono encendido, por favor? Aquí dice, did the guests arrive? In this case, el verbo llegar, llegaron. Si te das cuenta, el did es un auxiliar que hace el verbo al tiempo pasado. En este caso dice, llegaron, pasado. No, there only a postman. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entraste a otro programa, mía. ¿Yo? No, chica, yo estoy editando. Chimi, se movió algo. A ver, ¿qué pasó? Mi ficha. A ver, entonces, no, there only, la palabra solo, a postman, o sea, solo, o sea, yo pienso, dice, solo un cartero. Entonces, ¿qué va? Was where? What? Yes, solo, in this case, singular, solo un, singular. Entonces, completo con la alternativa B. Y así sucesivamente, chicas. Esto les va a ayudar a reforzar bastante la sesión de hoy. Ok, en este caso, ¿is easy or difficult? Está fácil, ¿sí o no, chicas? Todo es cosa, todo esto, algunas cositas que están para pulir. Mire, hemos aprendido el tiempo pasado. También hemos aprendido las preposiciones del lugar. Hemos recordado, hemos reforzado. También hemos aprendido qué cosa. También les he enseñado las partes de la casa. Kitchen, living room, bathroom, bedroom, garage, ¿no? ¿Qué más hemos aprendido? Backyard, ¿no? Patio trasero. Y también acá estamos recordando los countable, los uncountable nouns, los sustantivos contables, los alimentos. Más que todo se trabaja con alimentos, sujetos, ¿no? Entonces, easy, ¿no, chicas? Súper fácil. Súper fácil la ficha de refuerzo, ¿no? Yes. Se van a dar un tiempito, supongo, para hacerlo. ¿Yes? Miss, no, disculpe, no. ¿El was era incontable o contable? El was se utiliza en forma singular cuando vas a trabajar con los contables. Y cuando vas a trabajar con los no contables también. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, cuando los contables, solamente singular. Es decir, pelota. La pelota es contable. Ya, pero si dice one o dice a, es singular. Una pelota, ¿no? Ahora, Miss, acá hemos trabajado leche. La leche es uncountable. Ah, was. O sea, en este caso, ¿qué quiere decir? Que este va a trabajar para ambos. ¿Me entiendes? Para los no contables y para los contables, pero los contables de manera singular.
¿Sí? ¿Me entendió? Yes, miss. Yes. Ya. ¿Alguna otra pregunta sobre esta fichita? Súper fácil, ¿no? Solamente es marcar, resaltar y completar la oración. Easy, ¿no? Yo creo que sí, es para reforzar la sesión de hoy. También había preparado, chicas, a ver, les voy a compartir ya mi material. Ustedes saben, solamente es contenido, ¿eh? No es porque le esté incitando. En inglés es bastante común trabajar la temática de ¿qué tenemos en October? A ver, si ustedes recuerdan. El día de las brujas. Música criolla. Día de la canción criolla, Miss. Ya, de la pero, canción ya, criolla. Ya, pero según la cultura, noche, en este caso. Triangulamos. Señor de los milagros, ¿también, Miss? Sí, pero por eso le estaba diciendo, o sea, que tenga que ver con Estados Unidos, el inglés, ¿no? Ellos, en nuestro Halloween. País, claro, el Día de las Brujas, como lo dijo su compañera. Acá está, miren, lo vamos a trabajar en la próxima Halloween. Sesión. Halloween, Miss. Ajá, Halloween. Pero solamente es contenido, ¿no? Pues a la persona está incitando. No, es contenido porque es común trabajar estas sesiones por estas fechas, o sea, vocabulario, cuentos. A ver, un segundito. A ver. Ya Miss, también por he favor, compartido. No. Hasta los chicos lo hacen una mezcla. O sea, solamente es para que ustedes aprendan el vocabulario y cómo decir en inglés. Miren, acá ya lo he preparado, pero lo voy a trabajar a detalle la próxima por cuestión de tiempo. Miren, el lesson number 7. ¿Qué vamos a trabajar? Video about Halloween. Vocabulary, traditions, tradiciones y vocabulario en inglés acerca de esta fecha. Games and exercise. O sea, vamos a aprender el vocabulario que también se da, ¿no? Como decir calabaza, disfraces, ¿no? Términos en inglés acerca de Halloween. Como dijo witch, brujas, ¿no? Aquí están los términos. También vamos a trabajar la ficha de refuerzo porque eso también es evaluado. ¿No? Halloween, bat, spider, haunted house, candy. Va a estar muy bonita la sesión, así que no se pierdan la próxima sesión. Vamos a hacer lo que quedó pendiente hoy, lo que estoy dejando hoy, mejor dicho. Requiero bastante que practiquen su speaking. Su speaking, cuando digo speaking, es la manera de cómo pronunciar. Sí, ya sé. Ahora sí, chicas, ya que no hay más preguntas. Ok, a ver, señorita, por favor, ya puede compartir el trabajo. Eliana, quedaste pendiente. Eliana. Sí, me insisto, ya le pasé a la mentora. Ya, ahora sí. Eliana, a ver. He tomado fotos a las niñas donde que estoy trabajando. Y la respuesta a la pregunta es, ¿no? Ella está, por favor, si lo pueden poner en la primera figura. En ella inglés, está. Eliana. Ajá. Where is she? She is. She is Beijing T-Box. Ella está. Atrás o detrás de la caja. Ya, yeah, behind, Eliana, behind. Behind, yeah, ok. Siguiente, por favor. Ella está al lado de la pelota. De la caja, de la figura, como se puede decir, Miss. Ya, yeah, the box square, ¿no? Ya, yeah, she is next to. Next. Ella está al frente del cuadrado. Ya, yeah. En inglés, ¿cómo se dice, Eliana? How do we say in English? She is in front of the box. Up, como si fuese una B. Up the box. Up the okay. box.
Ajá. Okay. Up. Así okay, está algo. Eliana, tu alumna se ve bien feliz. trabaja con niñitos, ¿no? Sí, Misita. Ya. Ella es ella está encima de la figura, ¿no? O sobre la figura. Ya. Y ella está entre las figuras, en medio de las figuras. ¿Cómo se dice en inglés? How do we say it? She is between the figures. Figures. Okay, between, between. Okay, Eliane. Okay, between. Between. Yeah. Ellas están en la cesta o en la canasta. Dentro de la canasta. Eliana. They is in the basket. Sí, Eliana, ahí te faltó algo, ¿sabes qué, Eliana? Ya cuando es el plural, como ya son they, ellas, tú lo has dicho, ya no va con is. ¿Cómo sería, Eliana? Ya no va con el verbo to be is, porque ya no hablamos de una. En cambio, en she is, sí está correcto. En este caso va are, ¿te acuerdas? They are. Ay, ya había cambiado. Sí, they are. Ya, okay. Ok, solamente esos detalles, ¿sabes qué? Congratulations, al igual que tus otras compañeras, te felicito por tu trabajo, porque toma tiempo, no es fácil. Entonces, de la dedicación al área, ¿no? Ok, students, reaccionamos, thank you, por miss, favor. Thank you. Ok, thank you to... A ver, ahora sí. Gloria, dime. Hello, Gloria. Thank you, Eliana. Muy bien. Gloria, ¿me ibas a decir algo? No, a mí, sino que como aplaudiendo me confundí de manita. Gracias. Ok. Ok, students. Ok, eso sería todo por hoy. Ok, ¿alguna pregunta antes de que cierre? ¿Alguna preguntita para mí acerca de los... Que quede claro acá, chicas. ¿No? Creo que no, misita. Todo está claro. Claro, claro, chicas. Al 100%. Ok, muy bien, chicas. Miss, una pregunta, Miss. ¿El trabajo que vamos a realizar lo podemos presentar también en diapositiva o en hojas? Según creatividad. Como ustedes gusten, según. Eso siempre yo les he dicho. A mí me gusta que el alumno, su iniciativa. No me gusta en esa parte decir así exigentemente, van a hacerlo así. No, porque ustedes también con sus alumnos, ¿no? Creatividad, ¿no? Si ustedes quieren virtual, diapositivas, o quieren así con material concreto, eso sí, me gusta. Lo que sí, bastante practiquen el speaking, chicas, y la gramática, ¿ya? El speaking quiere decir la pronunciación de ciertas palabras las cuales ustedes tengan dificultad de pronunciar, ¿no? Para que sea. Y algunos, miren cómo han mejorado bastante, que ya se pueden expresar en oraciones, ¿no? Y también hemos hecho canciones. La próxima sesión va a estar muy bonita, así que ingresen. Yo también voy a mejorar mi dificultad de internet, aunque he elevado el plan de mi internet. Entonces, bueno. Igual cualquier imprevisto puede pasar, ¿no? Bueno, chicas, que tengan un excelente día. Goodbye. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye, bye, miss. Bye, bye. Bye, bye, miss. Bye, bye, chicas. Bye, bye. Nos vemos.